Barrilete gigante aquí, amigos, como 3 metros, un barrilete grande que dice Petencito. Acá podemos ver otro barrilete, amigos, que dice Yo amo Ixtahuacán, Alaska. A la gente ahí con sus niños, como podemos ver acá, tienen muchos barriletes. Así es como se preparó la gente, amigos. Vean este barrilete gigante, como de 6 metros. Vean también acá cómo está la gente. Y vamos a ver si conseguimos más barriletes para capturar. Esto de acá es el escenario preparado. Eso de ahí atrás, son unos camiones y unos carros que ya están listos para estar recibiendo a los ciclistas. Podemos ver. Miren todo, este gran espacio que está acá. Todo este espacio grandote es donde van a estar ingresando los ciclistas. Y como podemos ver, ahí no hay nadie de gente, ahí no permiten el ingreso de gente. Hay ambulancias, hay carpas específicamente para atender a los ciclistas para cuando vayan a estar ingresando al ratito. Y aquí, afuera está la gente. Recorrer también organizaciones, ¿vale? Allá en el barrio Tacuayo, yo soy un grupo a la voz mexicana, vos está, para el cochilí, cuando la manda que vi, un superdí, para ver a mi amigo, bienvenidos al municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán. Barrio Calvario, te saluda. La gente se está poniendo un fiestón grande, grande que no se imaginan, amigos. Acá todos están súper alegres. Vean toda la gente feliz que está. Vean a toda la gente que está súper feliz, súper contenta acá. Podemos ver a toda la gente ahí que están súper alegres con sus barriletes, con sus banderas, con sus globos. Aquí podemos ver uno colorido también. Despejar el área, porque con tanta alegría, con tanto fervor. En ese lugar de ahí, es donde van a estar los medios de comunicación. Y bueno, ese es el único lugar donde podemos estar, y parece que sí, es un buen lugar para nosotros para estar recibiendo a los ciclistas. Y bueno, vamos a ver quién es el que va a ganar en esta meta final. Ese barrilete gigante que está por ahí, se ve hermoso. Patrocinando, siempre está narrando, siempre está detrás de la vuelta ciclística desde que empezó la semana pasada hasta el momento. También se hace presente acá en nuestro municipio de Santa Catarina, El traje del departamento de Sorolá, del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán. Estamos este es el traje típico de la gente. Siéntense en su casa. Como podemos ver estos colores, alegres, contentos, ellos tienen esperando a los ciclistas nacionales como internacionales, por supuesto, que en Guatemala nos están representando. Ahí dos muchachos que son Alfredo Pacamá y Mardoqueo Vázquez. Ellos son los que están encabezando a nivel nacional. Están ganando. Iniciamos la cuesta de Alaska. Alaska está casi a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Hasta los 3000 metros tocamos una de las cumbres más altas de Centroamérica que no sea volcán. Y aquí vemos. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a seguir más barriletes. Acá tienen. Aquí tienen más barriletes, amigos. Podemos ver. Vean esos barriletes que están ahí al fondo. No sé si los puedan observar muy bien, pero aquí podemos ver los barriletes de acá. Este y este que está acá son unos barriletes que la gente elaboró con la indumentaria maya del municipio. Vean allá esos coloridos. Tienen unos pájaros con tela que se ha hecho a mano, que la gente aquí elabora. Thank you.
porque ahorita ya va a empezar a llover acá. Y ya recibimos a los ciclistas. Como podemos ver acá, esta es la meta. Acá estuvieron ingresando los ciclistas y ya estuvimos presentándoles todos los deportistas que estuvieron. Ahorita vienen entrando unos ciclistas y bueno, ya para despedirnos vamos a ver a los últimos que vayan viniendo entrando, porque ahorita ya va a empezar a llover. Y bueno, gracias a los que estuvieron viendo el video, denle like y suscríbanse para más videos como este.